aquí en este segmento especial de noticias. Vamos a estar nuevamente nosotros aquí en este segmento especial de noticias en español por su canal Super 7, presentado por Agustín Santana y Reinaldo de allá. Quiero decirle que ahora ustedes me han sentado en esta pose, pero es una pose a nivel de árabe. Hoy tenemos invitado a dos personajes que están trascendiendo total en nuestra República Dominicana. Que se escuche bien, en toda la República Dominicana son unos muchachos que usan unos personajes, los árabes. Aquí está Johnny y por aquí está Meseque. Mohamed y Meseque. Mohamed y Meseque. Sí. Muchísimas gracias por darme esta oportunidad para presentar a ustedes en noticias en español. Buenas noches, porque esto se pasa. Bueno, pues buenas noches a todos los dominicanos, también los extranjeros que residen en San Martín. Va nuestro corazón, nuestro cariño desde Santo Domingo, desde el Canal 6, el show de los árabes. Y para ello, pues, le ofrecemos un montón de cosas buenas, positivas, y esperamos que pronto estemos por allá, ¿verdad?, realizando un show lindísimo, ¿no? En Manhattan. Dile de nuevo a la gente de San Martín. Señoras y señores, gracias por la invitación a tu programa y le prometemos que pronto estaremos haciendo un show muy bonito para todos ustedes. Ok, entonces yo quiero que ustedes me digan algo, porque déjenme decirles que ya ustedes suenan allá con un cassette. Tú sabes cómo la cosa, que nos vengamos aquí y allá nos llevamos un cassette de lo último que está sonando y real efectivamente ustedes están sonando allá en la isla, con Meseque y Mohamed, naturalmente. Hay un café que hay cosas que no podemos pasar de nada. No, pero el café no, por favor. Este café es solo para adultos. O sea, ahí, eso es a nivel de discoteca, nosotros lo especificamos muy bien porque mucha gente lo acaba. O sea, esto es solo para adultos. Para adultos. Eso es lo que a mí me gusta, que todos los shows yo me los tiro. Porque me tiro el de adulto y el de los niños. Ah, sí. Por mi vida. Entonces, para despedirnos de todos ustedes, quiero mandar un saludo en árabe al productor de este programa también, Reinaldo Ureña. Mándame un saludo en árabe. Bueno, ¿cómo te voy a decir ahora? A la boca, a la sol y a la bandera. Un saludo para ti, Reinaldo, ¿verdad? Ureña. Reinaldo Ureña, allá. Y no te preocupes que cuando estemos allá te vamos a acabar. Acabar contigo, hermano. A la cabatera. Ok, señoras y señores, este es el nuestro especial de noticias en español. Seguimos aquí desde República Dominicana. Muy pronto vamos a ver qué hacemos para que los árabes estén en Manhattan. Nadie lo hace. Buenas noches. Comenzamos. Mira, de nuevo, lo que tenemos aquí, este CD tiene hermosas canciones. Yo creo que Arami va a dar el palo de su vida con tantos temas bonitos. Hay mucha gente que lo están criticando, que el fusilamiento, que eso. Pero aquí, ¿quién aquí no fusila? Aquí todo el mundo fusila. Entonces, déjenlo trabajar tranquilo, que es lo más importante. Este muchacho quiere trabajar y tenemos que darle el apoyo. Así que para Arami, felicidades y gracias. Muy buen trabajo. Gracias. También, por favor, hámele un close agua a esto. Mira esto. ¿Quién es? Gracias al periodista John Berry por tomar en cuenta mi trabajo. Se le agradece bastante. Es muy bueno. Para muy bueno. Que tú veas. Otra cosa que queremos decir, que Gimnasio Vida Joven, ahí va Domingo Peguero. A todos los gordos. Todos los gordos van a Gimnasio Vida Joven, eso es la OVA y el teléfono 561-9793. Sí, es otra cosa. Por otra parte, quiero decirte que Imprenta Freni está en el teléfono 472-7660. Ahí hace cualquier tipo de trabajo. Todos los tipos de trabajo. Y Columna, que es un muchacho pobre, pero que se la busca en fotografía, que nunca viene aquí, pero hay que ayudarlo. Así que 537-3820. Y también hay que recordar que este domingo 30, Día de los Padres, en el patio Cinco Estrellas estará Pepe Cordiel y Mercedita. Recuerden, Día de los Padres en el patio típico Las Estrellas. Y la casa Tito Comparte, ellos te encuentran todo tipo de café, música variada, todo eso. Eso es el amigo Barahona que está por aquí en la Duarte, esquina que. También Fernando Producción presenta Gran Pasadilla Bailable con los Pacíficos de la Margue y el Ballet Folclórico Los Caciques. Eso es en Agua Espla, domingo 31 a 100 pesos con transporte, comida, bebida y todo. ¿Tú sabes quién nos acompaña esta tarde? ¿Quién está con empresario de San Martín, Agustín Santana, que está con nosotros. Y que próximamente vamos para San Martín con una presentación que él no va a hacer. Así que bienvenido. Muy pronto estaremos. Un aplauso para Agustín. Agustín, itinerario de nosotros. Dilo tú. Este viernes 28, hoy estaremos en Corpus. Y después en la Cuora, ¿no? Y el sábado 29. De
Ya lo saben, nos vamos inmediatamente. Sí. A la una, a las dos y a la cabatera. Nos vamos a la parte seria inmediatamente. Dice así, los habitantes de la Hacienda Estrella pidieron a la Dirección General de Normas y Genor que autorice a la compañía, la económica, la autorización para que éste comience a operar en dicha comunidad, que se oiga. Sostienen que luego de que la cooperativa, la económica, iniciara los trabajos para el funcionamiento de dicha embajadora, apareció una nueva compañía alegando que tiene el permiso de Igenol para operar. Esto es un abuso. A donde ya gente invirtieron dinero, aparece otra compañía cerruchándole el palo para quitarlo. Además, la comunidad de la Hacienda Estrella quieren a lo primero, no a lo segundo. Ok, así que vamos a hacer un llamado al gobierno para que tome carta en el asunto. Por Ramón Adame, el chino Brea, los árabes, para sorpresa nuestra. Próxima cabadera. Sí. Nos llega de gran satisfacción saber que a ese muchacho lo van a quitar. ¿A quién? Que lo van a quitar de ese programa y van a poner un hombre serio. Para que diga que porque el programa sea una hora tarde de la noche, no tiene que estar con esa cundingandería. ¿Quién es eso? No se vaya, se va a ir la noche, pero va a quedar Iván Ruiz, un tipo con mucho talento, muy serio y que sabe hacer cosas buenas para la juventud. Felicitamos a Iván Ruiz y al cundango adiós. Otra cosa. Hay un artista, señor, que se está metiendo la vida privada. Yo creo que este hombre parece que le gustan las divorciadas, porque ya van dos o tres cosas que lo hace. Entonces, él no suena ni siquiera en los centros espiritistas. Ya Marco Caminero está quedado. Entonces, ¿por qué tú tienes que buscarle problemas a la persona ya casada? Con divorciada más. ¿Enamorada de mujer usted? Divorciada. Ay, pero qué guapo. Sí. ¿Por qué no enamora la mía? Para que vea. Vaya a enamorar la mía. Que vaya, papito. Para que tú veas lo que un hombrecito guapo. Próxima cabadera. Próxima cabadera. Señores, el arte está de boda. Sí. Se casaron, tú supiste que se casaron Rafi y esta muchacha. El de la Coco Banquera de la Coco Van está con la Roca. Se casó con la de la chica del Can. La chica del Can. ¿Ah? ¿Y quién no se duela con toda esa sustancia? ¡Eh! ¡Pero tú dices, loco! Ella y yo estábamos enamorados. ¿Verdad? Sí, yo de ella y ella de Rafi. Ay, pero estoy un poco ronco, pero este comentario me va a dar mucha pique a mí. Me da mucho pique. Y este comentario va dirigido para un cantante. Y yo te voy a retar ahora a ti. Ay, te mamá, voy a hacer un reto en televisión. Tú dijiste que nosotros te acabábamos para que tú nos dieras dinero para comprar droga. ¿Cómo? Sí, lo dijo claramente. Y a ti, que tú que privas de muy moralista, te vamos a hacer una prueba. Vamos a la dirección a hacer un antidoping, tú y yo. A ti mismo, Benizadel. A ver quién de los dos está limpio. ¿Ok? Ay, esto es un reto que te hago, porque con la moral de un artista hay que estar serio y no se puede jugar. Y tú jugaste conmigo. Cualquier día, cualquier hora, cualquier momento.